Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 6, que corresponde a sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente tenerlos acá a cada uno de ustedes. Como siempre, poderlos invitar a que puedan ir participando dentro de lo que es nuestra aula virtual. Ahorita les coloco el de ustedes que corresponde. Nos encontramos ya en la parte de sección 2. Y dentro de él no solamente se encuentran los cuatro temas que tenemos de lo que corresponde a la semana, además de los tres cuestionarios de autoevaluación que tienen, sino tenemos un examen de medio curso que ustedes deben de realizar. Un examen, en este caso, de medio curso que ustedes deben de realizar. Este examen es una ponderación aparte del 80% que deben de cumplir para la semana. Nuevamente recordarles, cada sección está habilitada para que ustedes en cualquier momento puedan ingresar. Ustedes van a su ritmo. Si, por ejemplo, usted considera que ya revisó todo el material de sección 2, ha quedado claro y solamente está esperando siempre lo que es la retroalimentación que yo doy en cada una de las sesiones referente al tema, puede pasarse a sección 3. Usted puede ir a su ritmo trabajando dentro del aula virtual. Pero lo importante es que cada semana, al finalizar lo que es el día jueves o viernes, usted ya haya completado cada una de las secciones. ¿Por qué? Porque el día sábado se hace revisión de todo lo que ustedes han trabajado. Si no han completado el 80%, que es como mínimo, entonces ya ustedes ya vieron que se les pasa de todos los que han tenido ya su participación de sección 1, por ejemplo, que fue esta semana, y los que no han participado igualmente, pues se nombran dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. Sin ningún afán de ponerlos en este caso en mal o colocar a las personas, sino que todo es para orientarlos, para que ustedes vean si, por ejemplo, usted sí termina en sección 2, pero ¿por qué no me han colocado que ya lo terminé? Entonces ahí puede consultar y si ha tenido algún inconveniente en la plataforma, pues con gusto los de inglés corporativo están siempre pendientes de poderlos ayudar para cualquier consulta que ustedes tengan referente al aula virtual. Este día, miren, nos toca trabajar un tema bastante importante dentro de lo que es, en este caso, esta semana, como lo es los formatos condicionales dentro de lo que es Excel. ¿Cuántas veces hemos querido poder tener o seleccionar automáticamente, colocarle un color a todas aquellas celdas en las cuales necesitamos resaltar esa información? Sé que ustedes ya aprendieron a trabajar con la tecla de celdas no adyacentes, que podemos seleccionar múltiples celdas que no deben de ser continuas y aún así poder colocar un color. Eso ya lo hicimos, pero cuando ya tenemos bases de datos con bastante información, realizarlo de esa manera, pues se nos complicaría un poco más. Aunque es una de las alternativas, cuando son dos, tres, cuatro datos, quiero enseñarles que de esta manera, con el tema de este día, pues va a ser más rápido poderlo trabajar. Entonces, hoy vamos a aprender todos los formatos condicionales que tenemos en este caso dentro de lo que es la herramienta de formatos condicionales dentro de lo que es Excel. Además de eso, que acá se encuentra en este caso el tema, además de eso tenemos nuestro video tutorial donde el docente aquí muestra algunas de las formas que se puede trabajar formatos condicionales. Pueden descargar en este caso lo que sería la plantilla para poder ir realizando en conjunto el ejercicio con el docente. Tengo la pregunta que corresponde a este día. Agradezco siempre todas las participaciones que ustedes hacen. Me agrada mucho ir leyendo, que ya ustedes ya están como formando esa forma técnica de contestar, no solamente colocar la palabra, sino que igualmente poderlo colocar pues, de una forma técnica. La pregunta de este día dice, ¿en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Esa es la pregunta que tienen este día. Los invito a todos a poder participar.
También decirles que cuando usted le dé acá la opción de responder, le va a aparecer este cuadro, que es donde usted debe de responder. Por ejemplo, miren, ya tengo acá dos participaciones. Usted no va a venir a contestarle acá a su compañero, sino que usted va a venirse hacia abajo y acá poder en este caso contestar y darle enviar. Entonces, eso quiere decir que a mi pregunta usted está dando lo que es la respuesta. Entonces, los invito ya a que puedan ir participando todos en lo que es la pregunta de este día. Está bien, Flor, no se preocupe. Buenas noches, Dora. Un gusto. Muy bien, nuevamente les comparto mi presentación. Presento la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y al final, como siempre, invitarlos a que puedan participar en el foro de participación dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, vamos a ver, ya que vamos a hablar de datos dentro de Excel, ya que hemos venido trabajando datos dentro de Excel, es importante que ustedes, ya que estamos viendo la parte de operaciones con el tema del día de ayer, que es una auditoría de datos dentro de Excel. Entonces vamos a iniciar. Es algo bastante corto que quiero explicarles y que también es importante que ustedes conozcan. Y para el objetivo general de sesión, también lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base, en este caso, a los resultados. Nosotros tenemos diferentes formatos condicionales. Vamos a ver todos los representativos dentro de esta herramienta y que nos ayuda a poder trabajar de una mejor manera. Y lo más importante, poder resaltar todas aquellas celdas en las cuales existe información que queremos que las personas pues, visualicen o que tomen en cuenta. Hablando en este caso, miren, de lo que sería una auditoría de datos dentro de Excel. Dice que esta sencilla opción nos sirve para saber a qué celda hace referencia una fórmula determinada y los posibles errores en fórmulas. A veces consideran que la palabra total o un porcentaje o la palabra suma conlleva a que las personas lo han realizado por medio de ya sea de una función o por medio de una operación. Quiero decirles que yo ya me he encontrado con libros de Excel que las personas, las pobrecitas, lo han trabajado a pie. Quiere decir que me imagino que con una calculadora han ido efectuando las sumatorias y en la celda solamente han ido colocando el resultado que les ha dado. Y entonces, con una auditoría de datos, yo puedo mostrar de que dentro de esa celda no se ha realizado ninguna función. Esto se trabajaba más en tiempos de las versiones 97-2003 o en este caso a inicios de la versión 2010, porque los usuarios no estaban acostumbrados a poder visualizar la barra de fórmula. Ahora creo que ya de la forma de cómo nosotros aprendemos a utilizar Excel, nos van dando como paso por paso, punto por punto, qué acción podemos quitar, poder colocar, minimizar, en este caso maximizar. Y la barra de fórmulas es una de ellas, las cuales yo puedo ocultarle. O sea que no la elimino, sino que lo que hago es que no se visualice en mi área de trabajo. Yo puedo realizar eso. ¿Qué pasa si me oculta la barra de fórmula? Y entonces yo quiero saber si en esa celda hay una función, una operación. Si tengo una alternativa y es que le puedo dar doble clic a esa celda. Y automáticamente yo puedo ver que dentro de ella hay una operación. Pero no sería una alternativa si yo tengo la barra de fórmula. Entonces, Excel tiene dos formas de poderlo trabajar. Uno es por medio de que en la barra de fórmula yo pueda ver si en esa celda se ha trabajado una operación, una fórmula, o
poder irlo a visualizar con el grupo de auditoría de datos, el cual, como ustedes lo están viendo acá en pantalla, me direcciona una flecha, la cual corresponde al resultado que tengo, por ejemplo, en la celda B2. Quiere decir que la celda B2 y la celda C2 se ha realizado una operación con estas dos celdas para poder obtener ese resultado que nosotros tenemos aquí. Para ello, nosotros tenemos dos formas de poder visualizarlo. Y en él puede ser la opción, en este caso, dependiente, o tengo, en este caso, la otra forma que sería procedente. Esas son las dos formas en las cuales yo puedo visualizar. Ya lo van a ver cuando ya realicemos este pequeño ejercicio que les traigo acá. No voy a tomar mucho tiempo para eso. Ahora bien, miren, entonces, cuando él hace el rastreo, él revisa si doy un clic en si es procedente o en este caso si es dependiente. Automáticamente las flechas indicadoras me van a dar de dónde depende ese resultado que yo tengo. Si ustedes ven con esta imagen colocada, no está la barra de fórmula. Entonces yo me debo de ir a la pestaña de fórmulas, buscar auditoría de fórmula. Dentro de él tengo el rastreo procedente y el rastreo, perdón, rastreo precedente y rastreo dependiente, en el cual me va a indicar cuál de ellos dos es para poder obtener ese resultado que yo quiero. Hablando del tema de una pequeña definición de lo que es, en este caso, cuando nosotros queremos resaltar todas aquellas celdas dentro de un rango de información que tenemos, dice acá, miren, que cuando nosotros hablamos de lo que sería esta herramienta tan importante dentro de Excel, como lo es los formatos condicionales, dice que nos permite en Microsoft Excel o que ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda, en este caso, que nosotros vamos a seleccionar o que va a ser, en este caso, formateado, que es como la selección del color que nosotros vamos a colocar. Ahora bien, este resalto de color lo hacemos por medio de lo que es resaltar reglas de celda. Dentro de ellas tenemos es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, y tenemos en este caso duplicar valores. En todos ellos, nosotros podemos colocar el valor o el texto o la celda que nosotros queremos para poder obtener ese resultado. Ahora bien, cuando nosotros creamos una selección primero de rango, al utilizar esta herramienta, automáticamente aparece un color de formato, que ya ustedes ya saben a lo que me refiero cuando hablo de formato. Pero ese formato puede cambiar. Ya está lo que Excel trae como por defecto, lo cual es solamente doy un clic y se aplica. O yo puedo ir a definir ese formato, doble color, color de trama, como usted guste, para poder en este caso realizar. Cada uno de ellos podemos trabajarlo de diferente forma. En la medida que ustedes van aprendiendo esta herramienta, también tenemos las opciones de escala de colores, en el cual me da como un color más profundo, así va a ir disminuyendo hacia abajo, hasta obtener sobre, por ejemplo, estas calificaciones que tenemos acá en promedio, desde la calificación más alta y en este caso hasta la calificación más baja, en la cual pues ya me da un color más resaltado. También podemos trabajar con conjunto de iconos. Ya vamos a ver la forma en este caso también de poderlo trabajar, que estas serían otras acciones, independiente de lo que es el grupo, que también podemos realizarlo. Ustedes pueden observar dentro de lo que les muestro acá como imagen, que igualmente trae lo que es el icono circular,
y automáticamente de él depende en este caso cada uno de los colores para poder obtener cuáles han sido, por ejemplo, las dos notas más bajas que se han tenido que se encuentran en color. Y también tenemos como los colores a resaltar verde, que incluye desde la nota mayor que tenemos de 8.7 hasta en este caso 7. Desde que baja de esa nota, ya comienza en este caso como el color anaranjado. Esto sería como los semáforos de color, en donde tenemos el neutral, tenemos el mayor y tenemos en este caso pues el más bajo. Voy a pasar en este momento ya a compartirles mi libro de Excel. Solo me dicen por favor si lo visualizan. Sí, se va. Gracias, muy amables. Sí. Muy bien, fíjense acá, miren. Sí. Muy amables, gracias. Fíjense acá, voy a iniciar con la parte de auditoría de datos. Ya les dije, no me voy a tardar mucho acá. Solamente lo que quiero es que reconozcan este grupo que es bastante importante dentro de lo que es Excel. Yo puedo decirle, y acá vamos a ver las dos alternativas que tenemos. Me coloco en la celda y acá, si ustedes ven, está la función. Si, por ejemplo, usted quiere ir a quitar a que no se visualice la barra de fórmulas, se va a la pestaña de vista. Acá en el grupo mostrar, acá hace el chequecito para poder quitar la barra de fórmula y entonces acá, si ustedes ven, ya no se visualiza. Voy a trabajarla ahorita de esta manera. Grupo pestaña de fórmula, grupo auditoría de fórmula y entonces acá tengo el rastreo procedente. ¿Qué es el rastreo procedente? ¿De dónde procede el resultado que tengo en esta celda? Entonces, yo tengo dos celdas que tienen dos valores numéricos diferentes, en el cual automáticamente en esta celda me está diciendo, para poder obtener este resultado que estás viendo, se ha procedido de estas dos celdas que se encuentran acá. Pero también, por ejemplo, podemos tener rastreo dependiente. Ah, y entonces, ¿por qué rastreo dependiente? Porque depende del resultado, en este caso, de esta celda para poder obtener este resultado que se encuentra acá. Yo me puedo colocar acá y nuevamente puedo decir, ups, me salió en este caso este error. Sí, está bien. Porque entonces quiere decir que al colocar en este caso la acción, yo debo de identificar cuándo va a ser un rastreo procedente o un rastreo dependiente. Voy a volver a colocar la barra de fórmulas acá para que ustedes puedan ir viendo en este caso a lo que estoy tomando como referencia. Pueden ver acá que esta celda que se encuentra acá es igual a D4. Vamos a ir a buscar qué tenemos en D4. Tenemos este valor que se encuentra acá. 7.967 es esta misma cantidad que tenemos acá. Entonces, me voy a ir a fórmula. No es dependiente, es un procedente. Porque esta información procede de esta celda que se encuentra acá. Mira. Procede, en este, depende, perdón, de esta celda que se encuentra acá. En donde yo me coloque procedente, este sí es procedente porque procede de dos celdas diferentes para poder obtener este resultado. Reviso acá, entonces nuevamente es procedente, porque depende en este caso de estas dos celdas para poder obtener este resultado. Si me posiciono en ella, es un valor numérico, solamente es como que lo digité. Si doy rastreo procedente, me va a arrojar error, y si pongo rastreo dependiente, igualmente me va a arrojar un error. Porque no procede ni depende de ninguna celda para este valor que se encuentra acá. Podemos colocar acá nuevamente este procedente y si ustedes ven las flechas indicativas, hace referencia en este caso para poder obtener este resultado que tenemos acá. Entonces acá ustedes pueden ver, yo acá he hecho como una telaraña, pero en su momento ustedes solamente se van a colocar. Y eso igualmente nos ayuda cuando estamos explicando. Mira, fíjate que este resultado, si yo estoy seleccionando, mira, este y este, la persona puede llegarse en este caso a confundir. Entonces, si yo le digo, mira, depende de esta celda y de esta, ya él ya está revisando, está su vista a la tu celda, de dónde en este caso procede
el resultado que tenemos sobre esta información. Igualmente, cuando uno está explicando, si estamos trabajando en pantalla y queremos en este caso explicar, esta sería una forma en la cual las personas están viendo de dónde, en este caso, procede el resultado que tenemos sobre esas células. Entonces, acá es importante conocer dentro de auditoría de fórmulas, ya que empezamos a ver la parte de fórmula dentro de lo que es Excel, poder también tener una alternativa para poder ejemplificar sobre él de dónde procede en este caso esta información que nosotros tenemos acá. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta? Creo que está claro. Gracias, muy amable. Para los demás. Todo bien, ingeniero. Gracias, Sí, muy está amable. claro. Está Están claro. muy amables, gracias. Muy bien, miren, hoy sí vamos a irnos acá. Recordarles que esta es una tabla de información para poder crear en los ejercicios. Recordarles también que esto puede cambiar según lo que ustedes anden buscando para obtener ese resultado. Igualmente, el valor numérico es un ejemplo que he colocado sobre los datos que tengo. Acá puede cambiar. También decirles que cualquiera de, en este caso, de lo que vamos a trabajar de los formatos, puede ser creado más de uno dentro de esa celda de selección. Yo puedo seleccionar esa celda, crear un formato condicional de búsqueda de un texto para que me resalte y nuevamente volver a seleccionar y buscar otro dato. Entonces, no debe de ser solamente un formato condicional dentro de un rango de celdas, sino que puede haber más de uno. Ahí va a depender de la información que tenga para poder obtener ese resultado que quiero. Lo primero que debo de hacer cuando voy a crear un formato condicional, me encuentro en la pestaña de inicio del grupo de estilo. Dentro de él tengo formatos condicionales. Acá nuevamente pueden ver, vamos a trabajar todos ellos. Lo primero que debo de hacer es seleccionar la celda. Y ya que tengo seleccionada la celda, me voy a ir a formato condicional, reglas para resaltar celda, y voy a comenzar en mayor que. Acá les digo, este es un ejemplo que coloca Excel, que es el número 46, para cualquiera de todas las acciones que voy a hacer con valores numéricos. Entonces acá no se preocupe, no debe de darle delete, ni suprimir, ni borrar, sino que si usted va a colocar acá un valor, automáticamente colóquelo. Ya tiene seleccionado para que al colocar el valor o al digitarlo, automáticamente cambie. Yo tengo es mayor que 20, entonces voy a colocar 20 acá para poder en este caso resaltar esta celda. Y lo que les mencionaba, este es el color que aparece por defecto. Yo voy a venir acá dándole un clic, miren, me voy a ir hacia abajo y le voy a decir que quiero un formato personalizado. Estos son todos los que se encuentran, ahí pueden irlos viendo. Yo le voy a decir que quiero un formato personalizado. Vaya silencio, perdón. Entonces, le voy a decir que quiero un formato personalizado. Ya esta ventana la conocen perfectamente bien. Me voy a ir para relleno, que es lo que quiero, y le voy a dar un efecto de relleno. Se les está activando sus micrófonos. Jorge se le está activando su micrófono. Me ayuda. O no sé si quiere decir algo. No. Sí, es que ha tenido un problema mi computadora, por eso es que a veces se active y es lo que estoy tratando de actualizar con unos archivos que estoy bajando de internet también para poder arreglarlo. Ah, muy bien, muy bien. Ahorita yo estoy silenciando, no se preocupe. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, vamos a colocar acá este color. Voy a dar aceptar, aceptar y automáticamente ya se ha realizado acá el cambio. Voy a dar aceptar. Con esto estoy aceptando que se está creando acá con la condición que sea en este caso mayor que 20.
¿Qué pasa si ya no hay 20 acá, sino que hay 10? Automáticamente va a quitarse el color. Porque acá lo que yo quiero que ustedes puedan observar es que desde el momento que nosotros creamos esta selección de datos o de rango, estos datos en cualquier momento ya no puede decir 23, puede decir 40, puede decir 5, puede decir 6, pero ese formato condicional ya está creado en este rango de celda. Entonces, eso quiere decir que usted puede cambiar, puede decir, pero es que acá era 22, pero ya creé el formato condicional, era, por ejemplo, 15. Está bien, colóquelo. Y puede darse cuenta que automáticamente se ha realizado lo que sería el cambio en él. Puedo colocar cualquier valor y todo aquel que sea mayor que 20, no mayor o igual, porque si ustedes ven el 20 se me refleja en este caso con color, pero todo aquel valor que sea mayor que 20 automáticamente cambia esas celdas que contienen esos valores mayores. ¿Qué pasa si le digo es menor que? Selecciono nuevamente, miren. Me voy a venir para acá y ahora le pongo es menor que. Nuevamente aparece acá este valor. Yo le voy a decir que quiero 18. Entonces, acá nuevamente me voy a ir a formatos personalizados. Le voy a decir acá que quiero, en este caso, este color y que quiero este trapo. Voy a dar a aceptar. Pueden observar que ya se visualiza y en este caso voy a dar a aceptar. Igualmente, ustedes se pueden dar cuenta acá, yo coloco en este caso un valor menor y automáticamente sobre lo que sería esta celda, se está realizando el cambio. Independientemente coloque un mayor, se va a quitar el color, coloco un menor de lo que he creado como formato condicional, automáticamente va a resaltar esa celda. Nuevamente vuelvo a decirles, yo puedo nuevamente seleccionar y colocar otro formato condicional. Si es sobre esta información que tengo, él va a cambiar y va a colocarse el color referente que yo coloque. Según la información que tenga, así pueden ir resaltando. Ya vamos a hacer un ejercicio con dos formatos condicionales en un mismo rango para que ustedes puedan observar. Tengo acá, miren, entre 10 y 40. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a seleccionar nuevamente. Y después de crear la selección, formatos condicionales, recordarles que estamos viendo cada uno de ellos, voy a ir entre. Entonces, acá coloco 10, coloco tabulación para desplazarme y en este caso sería 40. Solamente dígito. Recordarles que desde el momento que aparece esa selección en color gris es porque yo puedo solamente digitar. No tengo que darle ni delete, ni suprimir, ni borrar. Entonces, me voy a venir para acá. Ahora voy a colocar acá de los colores que ya tienen por defecto para que también ustedes puedan ver. Y en este caso voy a dar a aceptar. Pueden ustedes observar que automáticamente ha realizado entre los valores de 10 y 40, 8 no me lo toma, ni 5, ni 7, ni 6, ni 8, ni 60, porque le dije hasta 40 y entonces ya 60 ya no es un valor, ni 41, 80, ni 5. Pero de ahí todos los que están entre el rango de 10 y 40 han sido, en este caso, colocado el color del formato que he puesto dentro de lo que sería esta serie. Estas son tres formas diferentes en las cuales nosotros podemos crear un formato condicional. ¿Ha quedado claro hasta el momento esto que les he explicado o tienen alguna consulta con esta primera parte? Está Está claro. claro. Está Gracias, claro. Flor. Gracias. Todo bien. Gracias. Muy amable. Les agradezco mucho. Muy bien, miren. Entonces ahora vamos a otra forma de poder trabajar. Voy a seleccionar nuevamente importante. Me voy a ir a formato, regla resaltar y entonces ahora voy a colocar es igual a. Si ustedes pueden ver, ya no tengo mayor o menor entre que
Ahí debo de colocar el valor porque usted debe de pensar que ahí tengo mayor, que ahí tengo menor, que tengo que colocar dos valores para poder efectuar. Pero ahora dice aplicar formato a celdas que son iguales que. Entonces, solo con decir igual que, quiere decir que yo puedo hacer también una referencia a celda. Y entonces acá cambio, porque ya cuando ya creo acá una referencia celda, entonces quiere decir que primero puedo mantener este formato que voy a crear. Y dentro de la celda a la cual yo voy a aplicar ahorita, yo tengo en este caso la primera celda, que es donde contiene en este caso el valor número 3. Y entonces en vez de colocarlo, voy a dar un clic. Solamente un clic. Y esta celda va a ser a la que yo estoy igualando, o sea, estoy creando una referencia de esta celda, que en este caso va a ser siempre la primera para poder llevar un buen orden. Ahora me voy a venir para acá, nos vamos a ir a otros formatos, coloquemos siempre un efecto de doble color, vámonos acá a más colores, vamos a ver qué color podemos sacar con este. Muy bien, entonces acá voy a dar a aceptar y ya se efectuó. Todos los que las celdas que contengan un valor igual en este caso a 3. ¿Qué pasa si esta es la celda que estoy haciendo referencia? Por eso debe de ser siempre la primera. ¿Qué pasa si no es 3, sino que ahora quiero ir a buscar, por ejemplo, 10? Cambia. Porque el mismo formato condicional que he colocado cuando yo creo una referencia celda, puedo aplicarlo según el valor que vaya dentro de esta celda. Coloquemos, por ejemplo, 50. Búscame todos los que son 50 o resaltame todos aquellos que tengan el valor 50. Entonces pueden ver acá. Acá yo puedo crear una fila adicional y si voy a trabajar de acá para acá con estas acciones que voy a hacer ahorita, entonces yo puedo, para estos dos formatos condicionales que voy a crear en este momento, bueno, el que estoy creando y que voy a crear, yo puedo colocar exactamente una celda. Y entonces lo que va a hacer es que él va a ir a buscar exactamente esta condición que yo le estoy diciendo sobre esta celda. Coloquemos 86 y entonces me va a resaltar siempre la celda que estoy colocando el valor a buscar. O va a resaltar y acá solamente está una vez. Nuevamente voy a colocar el número 3 para que ustedes puedan ver. Coloco acá 3 y igualmente va a resaltar este valor que yo quiero sobre la C. Y recuérdense, es igual a, lo he hecho acá con valor numérico, pero igualmente, busquemos la lógica. Puede ser también texto. Vamos al siguiente. Miren. Selección. Y entonces acá dice texto que contiene la palabra. Yo he puesto la palabra salud. Nuevamente vengo para acá, texto que contiene. Y entonces acá, si ustedes ven, no lo he hecho yo, no he colocado absolutamente nada, sino que ya Excel me buscó la primera celda, o sea, la celda activa es la primera que va en este caso a colocarse acá. Yo puedo colocar solamente la palabra salud, pero yo tengo que hacer esto dinámico. ¿Y cuándo se va a volver dinámico? Cuando yo selecciono una celda a la cual quiero hacer referencia para poder buscar la información que quiero. Si esto no hace referencia exactamente a una información, esta celda puede en este caso cambiar el texto para poder obtener este resultado que nosotros queremos. Voy a dejarlo con este color, voy a darle acá aceptar. Y entonces, cada vez que acá cambie, va a cambiar la búsqueda o, en este caso, la aplicación del formato que quiero para esto. Coloquemos carro. Ahí está. Monitor. Perdón. Monitor. Ahí lo está haciendo. Era la palabra salud. Vuelvo nuevamente a colocarla acá. Y realiza. En este caso, la búsqueda. Cada vez que yo digite la palabra salud, igualmente me va a ir reconociendo
esas celdas que contengan esa palabra. Si yo cambiara acá, perdón, no coloqué directo. Si yo cambiara acá, automáticamente él va a realizar esta búsqueda que yo quiero sobre la información. Aunque solamente una vez se encuentre, me va a resaltar. Aún así que cometí el error de colocar otra palabra, va a resaltar solamente esa palabra, pero cuando yo desplace para abajo, si no existe esa palabra dentro del texto, no la voy a encontrar. Entonces acá, miren, tenemos otra forma. Ya sea con un valor numérico, si es lo que nosotros andamos buscando, o en este caso, una palabra. Con dos formas diferentes de formatos condicionales que podemos trabajar, igualmente podemos variarlo. Pude haber dicho es igual a una palabra, o en este caso, texto que contiene la palabra y poder también aplicar. Tengo acá, miren, una fecha en los últimos 7 días. Y este es bastante importante. Cuando nosotros trabajamos con fechas dentro de nuestra vida laboral, dentro de estos formatos condicionales que tenemos, quiero que vean, por favor, miren, importante. Todas estas formatos que yo puedo aplicar en fecha son las que nosotros como usuario utilizamos más. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes. ¿Cuántas veces hemos querido resaltar fechas que contengan, por ejemplo, de la semana pasada? Y entonces, ahí vamos, con control, celda no adyacente, clic, clic, clic. Y puede ser que está viendo tantos valores numéricos, no seleccionemos la que nosotros queremos. Y si me ponen a decir los últimos 7 días, que es para el ejercicio de esta noche, de lo que corresponde a fecha, voy a colocar acá otro amarillo para hacerlo más rápido. Pónganse a pensar que no solamente tengo 20 filas de información. Puedes imaginar que sean 40, 50. Para mí, 50 filas para buscar una información, pues ya me quita mucho tiempo. Entonces, acá no. Si no existe esa condición que le estoy dando, pues no me va a efectuar. No me va a encontrar. Mira, no, sobre esta información que tengo, no existe nada que tengamos en los últimos 7 días. Pero si llegara a existir, como lo es para este ejemplo, entonces ustedes pueden observar que ahí está, miren, se complementa eso que nosotros queremos resaltar sobre la información. Ya lo vimos con operador, en este caso, lógico, para mayor, para menor, para entre. ¿Cuántas veces hemos querido buscar esa información? Y entonces, al poderlo colocar automáticamente en un formato condicional, independientemente que usted vaya a colocarle otro color que quiere, o doble color, o color de trama, puede ser la identificación de los colores que tenga ahí. Lo importante es resaltar. En su momento, pues, se nos hace un poco más complicado estar yendo a colocar un formato de nuestra preferencia. Pero esta sería una alternativa. Ya les presenté acá 3 colores. Que podemos en este caso colocar y que ya se encuentran ya dentro de los formatos, en este caso condicional. Sé que ya vimos la parte o las partes que conforman toda nuestra área de trabajo. ¿Se recuerdan de la barra de fórmula, en este caso nuestra barra de título? Pero ahora voy a hacerles acá un poco de reseña con la barra de estado. Les mencioné en su momento que la barra de estado es la que me ayuda a poder tener a Zoom, poder en este caso aplicar sobre cualquiera de las diferentes formas de diseño de vista que tenemos dentro de
lo que es nuestra área de trabajo. Pero acá, cuando nosotros tenemos valores, y acá voy a seleccionar, quiero que se den cuenta que acá me da tres funciones bastante importantes o que se considera que son importantes dentro de la selección de rangos cuando tenemos valores numéricos. Muchas veces me dicen, pero mira, hay que sacar el total de acá. Ah, sí, por ejemplo, yo estoy viendo, sí, suma 1040. Pero ¿y cómo sabéis que estos valores van a sumar 1040? Porque mi barra de estado me está diciendo. Puede suceder que el conteo acá no concuerde porque yo me fui a trabajar a la fila número 8, entonces ahí no voy a contar de 8 hasta 40 y no son el número de filas que tengo de información. Recuento, miren, ¿cuántas filas tengo seleccionadas? 19. Ahí me lo está dando. Y si, por ejemplo, tengo cantidades y sobre eso me está pidiendo el promedio, no tengo que ir a sacarlo como función. Ahí me lo está diciendo, miren. El promedio de todos estos valores que tengo acá seleccionados es 54.73.68.42.11. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. No solamente poder conocer las partes, sino que cuando tenemos ya valores numéricos, poder entender qué hace la barra de estado dentro de Excel. Por ejemplo, si me preguntan de Word, hace algo muy diferente. Me cuenta en este caso, cuántas hojas tengo habilitadas para poder digitar. Puedo ver cuál sería la parte de ortografía y gramática, si lo tengo como español Estados Unidos y por eso todo me está tirando error, o lo tengo español El Salvador, que sería la forma correcta. Me está contando igualmente los caracteres o todas las letras, ya sea con espacio o sin espacio. O sea, la barra de estado es importante dentro de cualquier programa de Office. Y en este caso, cuando nosotros ya estamos haciendo selecciones de valores, ella me da tres funciones importantes dentro de él: promedio, recuento y en este caso suma. Muy bien, ahí hice una pausa para poderles explicar esto que todavía tenía pendiente. Ahora bien, miren, tengo seleccionado y entonces ahora me dice, quiero ver todos los valores duplicados que se encuentran acá en este rango de 30. Me voy a venir para acá, me vengo acá, me voy a la última opción, valores duplicados. Entonces, acá yo tengo dos opciones. Puedo decirle, identificarme cuáles son los valores únicos que están acá para que ya después poder ir a eliminar todos esos que tengo en este caso duplicados. O seleccionarme todos aquellos que están duplicados y colocármelo en un formato condicional. Nuevamente me voy a venir para acá. Perdón. Vamos a irnos a un relleno de tramo. Pues se va a ver bien. Vamos a ver este. Ese creo que se ve bien. Entonces ahí pueden ver, voy a dar a aceptar, que automáticamente, miren, ha realizado la selección de. Y acá, cada vez que ustedes seleccionen valores y no hayan realizado la suma o no se recuerden cómo sumar, ya ustedes ya saben. La barra de estado dentro de Excel me da tres funciones: promedio, recuento, o sea, ¿cuántas celdas tengo en este momento seleccionadas? Yo puedo venir acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mejor me vengo para acá. La barra de estado me está diciendo. Y igualmente me está diciendo cuánto suman estos valores acá. A veces me dicen, Vanessa, suma estos valores, ponerlo acá en las celdas. No, ahí está. Ahí pueden observar, no es necesario poderlo colocar. Solo con la selección, pues acá la barra de estado pues me da en este caso esta información que yo quiero. Muy bien, hice en este caso cuatro más dos que pueden ser compatibles a una celda para obtener resultados. Y en este caso, uno que me indica diferentes tipos para poder buscar fechas. Y este es donde puedo tener duplicados valores o valores únicos en él. Cualquiera de las dos opciones, yo voy a obtener siempre lo que sería mi resultado. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Me dicen, por favor, los escucho. Claro, al momento. Gracias. Claro.
Gracias, muy amable. Gracias, les agradezco. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Oscar. Muy amable. Les agradezco mucho. Recordarles que si usted algo no ha quedado claro, con gusto levánteme la mano, escríbame por el chat o active su micrófono. Con gusto yo vuelvo a explicar. Recordarles que esta hora síncrona es para poderlos apoyar en lo que ustedes ya han leído, ya han visto el video, lo han creado, pero para poderles mostrar otras alternativas que nosotros tenemos acá. Esta semana, miren, ya que estamos viendo los formatos condicionales y están viendo la forma de poderlos trabajar, yo les voy a dejar como ejercicio las reglas para valores superiores o inferiores. También dentro de los formatos condicionales tenemos reglas. 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. Esto es hablando en este caso de porcentajes y de operadores lógicos. Esta tabla que les voy a mostrar en este momento de las reglas superiores e inferiores, se las voy a colocar y ya que ustedes ya vieron cómo poderlas trabajar, entonces también sería bueno que aprendan a trabajar reglas superiores o inferiores dentro de lo que serían. Entonces, este es un ejercicio que les voy a colocar adicional para que ustedes también lo puedan trabajar y poder ver que, así como ya trabajamos ahorita, las reglas para resaltar que lo único que hace es que al seleccionar el rango de celda, me voy a venir para acá. Si me pide en este caso 10 superiores, entonces voy a aceptar. Y así va a quedar en este caso el resultado que les va a dar. Y así el 10% para que vean la diferencia. Nosotros como usuarios tenemos que aprender, y eso creo que ya lo vi allá en bachillerato y cuando estábamos estudiando, la parte de la diferencia de un valor que supera, valga la redundancia, un valor que estoy colocando, o un valor en porcentaje. Son dos cosas muy diferentes. Entonces acá van a aprender ustedes a poder identificar cuando son posibles valores aquellos superiores o cuando es un 10% de estos valores superiores que quieren. Acá ustedes van a ver una alternativa de diferencia y espero igualmente que ustedes lo puedan hacer. Recordarles que el día viernes les voy a estar colocando este otro libro de Excel. Muy bien, entonces, si no hay ninguna consulta, nos vamos a ir a este ejercicio. Ya aquí, miren, ya cambia porque tenemos códigos de empleados, tenemos nombres, géneros, cargos, sección, departamento, zona, y tenemos en este caso una fecha de ingreso. Tenemos una tabla que contiene en este caso 20 filas de información, 21 con lo que sería mi encabezado. Me voy a venir para acá. Y entonces acá está lo que me están pidiendo que haga. Esto pueden decirlo y usted anotarlo para poderlo crear después o en este caso digitarlo. A mí me gusta y por eso se lo he colocado acá como el ejemplo, que cuando me piden trabajar con formatos condicionales, poder colocar acá en una columna el color y en este caso qué es lo que estoy resaltando. Si la persona, por ejemplo, después de haber creado y haberlo enviado, quiere que resalte otros, entonces ya le doy acá el ejemplo para que me vaya colocando qué otra quiere que le coloque, el color, tal vez de su preferencia. Hay muchos jefes que ya tienen como colores que les gusta que trabajemos, y entonces, pues que me lo vaya colocando ahí para que yo solamente vaya creando y que no cometa el error de colocar tal vez mi color de preferencia, ¿verdad? Para todo el ejercicio. Eso también es muy importante, ya también se los había mencionado. Entonces, acá miren, me pide Departamento de Santa Ana, dice que voy a colocar el color verde y me da acá qué color verde voy a colocar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar, como siempre, mi rango. Me voy a ir acá a formato condicional y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál sería de las reglas que acabamos de ver?
la que tendría que ocupar en este momento. ¿Cuál sería de todas las reglas que acabo de mostrarles, de enseñarles como ejemplo, la que tendría que utilizar? Ajá. Texto que Texto que contiene. contiene. Texto que contiene. Ok. Me están pidiendo que coloque texto que contiene. Ok. Entonces me voy a venir para acá. Si ustedes ven, automáticamente aparece la celda o la primera celda coincide con la palabra que ando buscando. Vamos a ver. Gracias, Jessica. Gracias, Sandra. Muy bien. Entonces, ahora voy a ir a buscar acá formato personalizado porque igualmente lo puedo dejar de esta manera. Voy a colocar acá el color que me está pidiendo verde. Ya está colocado acá y en este caso voy a dar. Entonces ya tengo acá resaltado todos los departamentos, el departamento en este caso de Santa. Ahora, zona de occidente, color amarillo. Nuevamente, debo de seleccionar. Y ahora les pregunto, ¿cuál debo de utilizar acá? Ajá, ¿cuál tendría Texto que que utilizar? contiene. Muy bien. Edwin dice texto que contiene. ¿Alguien más considera que puedo utilizar otro o ese tengo que utilizarlo porque es texto? Puede ser es igual a. Así es, Emerson. Yo puedo utilizar este igual a, y entonces ahora le voy a referir a lo que les acabo de explicar. Estas dos opciones, y le dije, fíjense, estas dos casi son iguales, pero no porque yo coloque es igual a un valor numérico, quiere decir que solamente lo puedo utilizar con valor numérico. No, puedo también utilizarlo también con texto. ¿Qué me está haciendo referencia acá? Me está pidiendo occidental. Voy a seleccionar esta celda y miren. En el ejercicio anterior yo lo hice con valor numérico. Está bien, también puedo trabajar con valor numérico. Pero quiero que también vean que también para el caso es igual a, puede ser o seleccionada la celda o colocar el valor numérico o colocar en este caso la palabra. Sería occidental, me lo está pidiendo amarillo, formato personalizado. Coloco el color, voy a dar acá en este caso aceptar, nuevamente aceptar y resalto. Puedo colocarlo de dos formas diferentes, ya que entre los formatos condicionales tenemos dos opciones en las cuales puede ser para uno texto o en este caso valor numérico. Y siempre voy a estar correcto. Cargo de asistente color blanco con azul, o sea, me está pidiendo dos colores. Entonces me voy para cargo, selecciono en este caso todo, formatos condicionales. Entonces quiere decir que acá igualmente puedo colocar texto que contiene. Me está pidiendo en este caso asistente. Miren, acá no está en el primero, pero yo puedo seleccionar la celda número 2. Tal vez se me hace más fácil en su momento. Y entonces, porque este ya está establecido, entonces puedo seleccionar la celda. Me voy a ir a efecto de relleno. Entonces, ahí tengo blanco. Voy a ir a colocar acá un color azul, que sería más o menos este. Voy a dar acá a aceptar, aceptar, y pueden ver que ahí se encuentra. Dinora, buenas noches. Gracias por estar acá. No, no, no se preocupe, gracias. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, ya lo tengo. Ahora me está pidiendo género masculino color celeste y género femenino naranja claro. Ah, muy bien. Vamos a ir a buscar acá el género. Selecciono. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Formato condicional. Regla. Es igual a. Entonces voy a colocar acá masculino. Este me lo está pidiendo color celeste. Voy a dar a aceptar y ya lo tengo. Debo de darle acá a aceptar y siempre voy a dejar seleccionado. Me voy a venir para acá y puedo colocar el mismo o puedo colocar otro. Está bien.
Si ustedes ven, va a suceder esto. No se preocupe, seleccione el que usted requiere y va a volver a tener el color del formato condicional que había puesto anterior. Entonces, este me está pidiendo el color naranja claro, que sería más o menos este. Voy a dar aquí a aceptar, aceptar, y pueden observar acá que ya hemos cumplido con todos los formatos condicionales que me han dicho. He trabajado en este caso dos formatos, acá solamente la representación de dos palabras dentro de este rango. Entonces, si usted tiene tres, entonces hágalo con tres. Si tiene cuatro, entonces hágalo con cuatro. Ahí va a depender en este caso de la información que tenga para poder obtener lo que es esa respuesta. Entonces, acá pueden observar. Yo pude haber trabajado con el mismo para los dos, o puedo en este caso establecer una celda en donde puedo crear hasta una validación dentro de él y poner la palabra masculino y femenino, y cada vez que cambie, que igualmente me realice el cambio. O sea, hay muchas formas en las cuales yo puedo establecer, pero para este momento, que todavía no hemos visto el tema de validaciones, esta sería la forma de poder trabajarlo con dos formatos condicionales diferentes y que a la misma vez sea en el mismo rango. Cada vez que cambie, por ejemplo, café, mino, va a cambiar el color. Cada vez que cambie acá a masculino, va a cambiar el color del formato condicional que nosotros hemos colocado dentro de lo que son las células. ¿Ha quedado claro ahora ya con un ejercicio donde tenemos información diferente, en donde estamos estableciendo ya con la información que nos dan cómo poder colocar formatos condicionales, ya sea de celda, selección de texto o colocar el texto dentro de lo que son los formatos condicionales que nosotros queremos? ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Quedó claro. Gracias, Todo Elbe. claro. Todo Gracias, claro. muy amables, Todo muy claro. amables. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, entonces nuevamente invitarlos a que puedan participar dentro del aula virtual. Acá tenemos el foro para responder este día. ¿En qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Yo espero poder ver cada una. Gracias, Sandra. Gracias, Oscar. La participación de cada uno de ustedes dentro de lo que es el aula virtual. Dígame, Jorge. Sí, una consulta sobre eso también se podría manejar cuando uno le pone lista a un rango, se podría hacer también combinar eso. Si yo tengo una validación de lista y sobre él yo he efectuado sobre esta celda la información que quiero, sí puede. Este ejercicio lo vamos a venir haciendo cuando creemos la validación de datos, siempre y cuando se Pero igual, mantenga en ese rango. si yo puedo hacer una lista para que me salga así y ocupar otro tipo de término para poder como hacerlo a mi estilo, se podría hacer, pero es un poquito más complejo, de seguro. Sí. Ustedes pueden crear un chequeo de datos, de información y poderlo crear con función este tipo de herramienta. Igualmente se puede crear dentro de esta herramienta, nuevamente la voy a compartir acá. Ella nos permite también trabajar con reglas o administrador, en este caso de reglas. Yo puedo crear una regla con una condición. Y dentro de ella poder colocar, por ejemplo, una función que me permita poder trabajar sobre la información que quiero. Así es. Y estas son las funciones si, perdón, la función y la función o, que son las dos que me permiten poder trabajar ya de una forma más avanzada. Así es. Muy bien, Gracias. entonces con gusto. Muy bien, dejo de compartir, me retiro en ese momento. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero a Dios el día de mañana. Feliz noche Gracias, para buenas todos. noches. Feliz noche. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.